Hola a todos, bienvenidos a este video en el que hablaremos sobre la oración personal católica. Mi nombre es Jorge Casillas y estaré compartiendo unos minutos con ustedes lo referente a la oración personal. La oración personal católica es una forma de comunicación íntima y personal con Dios. A través de la oración podemos expresar nuestros sentimientos, pensamientos, preocupaciones y peticiones a Dios. La oración personal católica no se limita a recitar oraciones preestablecidas, sino que implica una relación de diálogo con Dios. Es una oportunidad para profundizar nuestra relación con Dios y crecer espiritualmente. La importancia de la oración en la vida católica. La oración es una parte esencial de la vida católica. A través de la oración podemos establecer una relación cercana con Dios, quien nos guía y nos acompaña en cada momento de nuestra vida. La oración también nos ayuda a discernir la voluntad de Dios y a tomar decisiones, decisiones casi siempre importantes en nuestra vida. Además, la oración nos proporciona consuelo, paz interior y fortaleza en tiempos de dificultad. En resumen, la oración es fundamental para nuestra vida espiritual y para nuestro crecimiento como personas y como cristianos. Bueno, ¿y qué es la oración personal católica? La oración personal es una forma de comunicación íntima con Dios que nos, por... que nos permite hablar con Él de forma directa y personal. A través de la oración personal podemos expresar nuestros sentimientos más profundos y nuestras necesidades a Dios y recibir su amor, sabiduría y guía. En la oración personal no solo hablamos a Dios, sino que también lo escuchamos y recibimos su gracia. Distinción entre oración comunitaria y la personal. Bueno, pues es importante distinguir entre la oración personal y la comunitaria en la vida católica. La oración comunitaria es aquella que se realiza en grupo, como la misa o el rosario en familia, mientras que la oración personal se realiza a solas, en un lugar tranquilo, sin distracciones y en silencio. Ambas formas de oración son importantes y complementarias. Pero la oración personal es esencial para nuestra relación personal con Dios. Ejemplos de oraciones personales católicas. Bueno, pues existen muchas formas de oraciones personales católicas, pero algunas de las más comunes son la oración del Padre Nuestro, la oración del Ave María, la oración de la noche, la oración de la mañana, la oración de acción de gracias, la oración de petición y la oración de interces intercesión. No pasemos por alto también la oración para dar gracias por los alimentos. Pasos para hacer una oración personal católica. La oración personal católica se puede realizar en cualquier momento del día, pero es recomendable establecer un momento específico para ella. Los siguientes son los pasos para hacer una oración personal. Primero, preparación elegir un lugar tranquilo y libre de distracciones preparar el ambiente adecuado y adoptar una postura cómoda y relajada 2 invocación del espíritu santo pedir la guía del espíritu santo para nuestra oración tercero lectura de la escritura y meditación leer un pasaje de la biblia y meditar en él cuarto petición acción de gracias y alabanza Expresar nuestras peticiones, agradecer por lo que tenemos y alabar a Dios por su grandeza. Quinto, silencio y escucha. Dejar un espacio de silencio para escuchar la voz de Dios y sentir su presencia. Este silencio se le llama silencio sagrado. Veamos ahora los obstáculos comunes en la oración personal católica y cómo superarlos. La oración personal católica puede presentar algunos obstáculos comunes, pero estos se pueden superar con algunas prácticas, tales como, primero, falta de tiempo y distracciones, elegir un momento específico del día y un lugar tranquilo, desconectar los dispositivos electrónicos y establecer un tiempo determinado para la oración. Segundo, sequedad espiritual y falta de motivación. Hacer una lectura espiritual, recibir la guía de un director espiritual y perseverar en la oración. Tercero, falta de conocimiento de la fe católica. Leer y estudiar la Biblia y otros recursos de la fe católica, asistir a grupos de oración y formación. Veamos ahora los beneficios de la oración personal católica. Bueno, pues la oración personal católica tiene múltiples beneficios, tales como. El crecimiento espiritual y fortalecimiento de la fe. En segundo lugar, paz interior y equilibrio emocional. Tercero, discernimiento y sabiduría para tomar decisiones importantes en la vida. Cuarto, unión con Dios y con la comunidad católica. Quinto, mayor claridad mental y emocional en momentos de dificultad o incertidumbre. Sexto, fortalecimiento de la relación personal con Dios y profundización en la fe católica. Veamos ahora la oración personal católica, que es una herramienta fundamental para fortalecer nuestra relación con Dios y para crecer en la fe católica y por supuesto para estar con nuestro Señor y vivir con nuestro Señor. A través de la oración personal podemos expresar nuestros sentimientos más profundos y nuestras necesidades a Dios y recibir su amor, sabiduría y guía. A pesar de los obstáculos que puedan presentarse, es importante perseverar en la oración y buscar la ayuda de un director espiritual o un grupo de oración. La oración personal católica nos ayuda a experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas y a vivir con mayor paz, claridad y propósito. Pues vamos a la conclusión. En este video hemos explorado el tema de la oración personal católica y hemos destacado su importancia en la vida espiritual de los católicos. Hemos visto que la oración personal es una comunicación íntima con Dios que puede ser una herramienta valiosa para fortalecer nuestra fe e encontrar la paz interior y la sabiduría para tomar decisiones importantes. Hemos también explicado los pasos básicos para hacer una oración personal católica, así como los obstáculos comunes que se presentan y los recursos adicionales que pueden ayudarnos a profundizar en nuestra vida de oración. Por último, te invitamos a incorporar la oración personal católica en tu vida diaria y a descubrir por ti mismo los muchos beneficios que puede traer a tu vida espiritual. Gracias por habernos acompañado en este video. Esperamos que te haya sido de ayuda en tu camino de fe y oración. Que Dios te bendiga. Hasta pronto. Muchas gracias. Adiós.